Hola, saludos nuevamente amigos. Soy Tefe, Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno. Como sabemos, esta tiene que ver con la marca alemana Porsche, porque Porsche entraría a la Fórmula 1 de cara al año 2026, pero solo eh, lo va a hacer con un socio bastante fuerte. Y bueno, como sabemos, el director financiero de la marca con cuartel central domiciliada en Stuttgart, eh, o sea, Lutz Menske, eh, dijo que están interesados en incorporarse a la máxima categoría, pero están poniendo unas condiciones y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno a partir del año 2026 las unidades de potencia híbrida cambiarán existirá una revolución luego de eh, 12 años parados y congelados desde el año 2022 en donde no se puede administrar más potencia a las unidades de potencia a los eh, propulsores pero sí mejorar la fiabilidad con Honda en eh, la cuerda floja diciendo adiós y con Mercedes eh, con Mercedes deben en dudas por continuar otras marcas como la alemana Porsche eh, y la otra alemana Audi, ambas pertenecientes eh, al grupo Volkswagen. Incluso eh, firmas eh, estadounidenses contactaron con la Fórmula 1 para ver las alternativas de entrada, aunque aún no se especificaron cómo harían su, su entrada. Bueno. Eh, desde hace mucho tiempo el rumor de que Audi podría tener su propio equipo en la categoría reina del automovilismo mundial fue una, una opción real, pero también se tuvo en mente que podría eh, comprar, uh, podría haber comprado McLaren y trabajar con ellos en la faceta de motores, mientras que los británicos lo hicieran en la parte en la parte del desarrollo aerodinámico, Williams también fue una opción, pero parece ya eh, que está descartada. En cuanto a Porsche se la relaciona con la Austriaca Red Bull Racing para suministrar motores, dejando atrás a Honda, que en su momento comentó que se había, se había marchado el gran circo. La condición de la firma automotriz con cuartel general domiciliado en Stuttgart. Eh, es entrar acompañ, acompañado con un socio fuerte y la escudería de las bebidas energéticas, o sea Red Bull Racing, lo es y bueno, si vamos a estar en la máxima categoría del automovilismo, eh, estaremos con alguien fuerte. Eso es lo que explica el dirigente de la marca automotriz domiciliada en Stuttgart. Para, para que entren, necesitan la colaboración, el respaldo y la aceptación desde el otro lado de la negociación. El director del equipo domiciliado Milton Keynes, o sea Christian Horner, manifestó que las negociaciones tanto con Audi como con Porsche serían de su agrado. Y bueno, esto fue lo que explicó el mismísimo ingeniero inglés. Es fantástico que, quiera, que quieran ingresar en la categoría. Estamos comenzando una nueva aventura como fabricante de unidades de potencia para 2026, por lo que tiene sentido discutir sobre posibles colaboraciones. Es, noma, es, normal que tanto do, es normal que tanto Porsche como Audi, que como yo ya dije pertenecen al grupo Volkswagen, eh, quieran entrar y ahora les va a tocar a ellos luchar en una batalla personal el máximo responsable de la marca con cuartel general domiciliado en Stuttgart, o sea, Oliver Vlam. Eh, Piensa que el deporte está en expansión y bueno, más de 1.500 millones de personas eh, vieron las carreras el año pasado es el deporte que más llama la atención. Eso fue lo que le aseguró. Las nuevas generaciones se enganchan a la, Bueno, las nuevas generaciones se están enganchando a la máxima competición del automovilismo por la vuelta a la igualdad de la pista, pero. Sobre todo por, el, por la labor de difusión en, en, en redes y en plataformas audiovisuales. Y bueno, eso, esto fue lo que insistió en Mimísimo vlog. Eh, si ves los principales eventos o de otro tipo en el mundo, solo la Fórmula 1 es lo, en lo, en la que realmente importa en el automovilismo y la diferencia es cada vez más grande. Bueno, pero estar arriba lleva... Eh, lleva un tiempo y entrar no garantiza ganar a corto plazo lo, lo más seguro es que pasen eh, muchos años hasta que se hasta que se entienda la mecánica de las unidades de potencia y, constru, y se construya un monoplaza que obtenga triunfos. Bueno, y con esto finalizó la mismísima Porsche. Eh, necesita 5 o 10 años para estar por delante. En otras palabras, su, solo puedes entrar cuando haya una modificación de la normativa que llegará eh, en 2026 con monoplazas más electrificados con biocombustible y donde se necesita un desarrollo de uno o cuatro años para hacer un motor nuevo y con esto me despido adiós que me fuera chao